Buenos días, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todas a este evento, a tercer evento de la serie de seminarios web Aire limpio y energía para la salud, de la evidencia y las soluciones, organizado por la Unidad de Calidad del Aire, Energía y Salud de la OMS. Disculpen que hemos tardado un poco más en entrar, esperemos que no haya sido un gran inconveniente y ahora sí ya empezamos. Bien, el webinario de hoy se titula Lanzamiento de AirQ Plus en español, la herramienta para evaluar los impactos a la salud de la contaminación del aire. Estamos realmente encantados de que se hayan unido a este webinario. En estos momentos ya somos más de 140 personas conectadas, en el que vamos a presentar la nueva versión en español de AirQ Plus. Vamos a empezar con una breve presentación para recordar qué es una evaluación de riesgo para la salud y cómo AirQ Plus permite realizar estas evaluaciones. Seguidamente vamos a ver cómo acceder para descargar esta herramienta de AirQ Plus y también qué información encontraremos en los manuales. También vamos a ver cómo utilizar la herramienta. Nos acompañan hoy los compañeros de la Oficina Regional de la OMS en las Américas. Ellos nos hablarán brevemente de la relevancia que tiene la versión en español de AirQ Plus en el fortalecimiento de las capacidades de la región de la América Latina para la gestión de la calidad del aire. También compartirán con ustedes algunas experiencias del grupo experto regional de AirQ Plus, que es de creación reciente. En particular, vamos a escuchar dos casos muy interesantes de la capacitación y del uso de AirQ Plus, uno en México y el otro en Argentina. Para todo ello, como verán, contamos con un fantástico panel de ponentes de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, del Clean Air Institute, el Instituto Nacional de Salud Pública de México y también la Dirección de Salud y Educación Ambiental de Argentina, por lo que deseamos que la agenda de este webinario sea de su interés. A nivel más práctico, solamente comentarles que esta sesión va a ser grabada para fines, de difusión. Y que si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, por favor lo hagan en el apartado de preguntas y respuestas, Q&A, que van a encontrar en la parte inferior de su pantalla. Y ahora sí, si ya tenemos con nosotros a la doctora María Neira, ella nos va a dar unas palabras de bienvenida. Tenía algunos problemas para poderse conectar, pero si aún no puede estar aquí, podemos empezar con la sesión y seguidamente a la doctora María Neira, que es la directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS, nos dirá unas palabras. Pero para no demorar la sesión, vamos a continuar con el programa previsto y por lo tanto tenemos con nosotras a Carla Cervantes, que es consultora técnica de la Unidad de Calidad del Aire, Energía y Salud de la OMS, quien nos va a hacer una presentación para presentarnos la herramienta en español de AirQ Plus y su funcionamiento. Carla, cuando quieras. Gracias. Permítame, por favor, compartir mi pantalla. Un segundo. Bien, amigo. Por favor, ¿me puedes indicar si la ve? La vemos y en un momento la veremos en modo presentación. Perfecto. Aún no. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Pues bien, muchas gracias a todos por unirse. Estamos muy complacidos de tenerlos aquí. Vamos a comenzar con esta presentación súper breve para ver qué incluye esta nueva versión del AirQ Plus en español. No sin antes hacer un recordatorio súper breve de que AirQ Plus nos permite hacer evaluaciones de riesgo para la salud. Es un software que nos ayuda a hacer este tipo de evaluaciones y que está estructurado en tres grandes campos, en tres grandes apartados. El primer apartado nos permite hacer análisis de evaluación de impacto en salud, que responde a la pregunta de cuál es o sería el impacto para la salud de un cambio en el nivel de exposición. Es decir, vayamos a la gráfica del lado derecho y pensemos en una población hipotética que se expone usualmente a 40 microgramos por metro cúbico de PM2.5. Este enfoque de evaluación de impacto en salud nos permitiría determinar cuál sería el efecto en el estado de salud bajo un decremento hipotético de la concentración de exposición, es decir, que bajara de 40 a 10 microgramos por metro cúbico, por ejemplo.
El segundo componente o enfoque de esta evaluación de riesgos que QPLOS permite estimar es el análisis de carga de enfermedad, que nos permite estimar cuánto de un efecto en salud es atribuible a un nivel de exposición determinado. En otras palabras, es una estimación del status quo. Es decir, una vez más regresando al ejemplo de esta población hipotética que se expone a 40 microgramos por metro cúbico, este enfoque nos permitiría saber cuánto del estado de salud que está ocurriendo en esa población, cuánto de los casos de mortalidad o de enfermedad que están ocurriendo en esa población se deben a esa exposición de 40 microgramos que usualmente ocurre en esa ciudad. Y finalmente, el tercer enfoque de este software es un análisis de riesgo carcinogénico que nos permite estimar cuántos casos de cáncer se espera observar por la exposición a contaminantes carcinogénicos en una población determinada. Pero ¿para qué es útil hacer este tipo de evaluaciones de impactos y cargas? Pues principalmente este es un soporte y apoyo en la toma de decisiones, ya que nos permite o permite a los tomadores de decisión enfocar o tomar decisiones que maximicen el impacto positivo de una política pública sobre la salud y minimicen el impacto negativo. Esto a través de un soporte que se da, que se puede dar en la generación de políticas públicas y no solo en la generación de nuevas políticas públicas, sino también en la actualización de las políticas ya existentes. Porque este tipo de estimaciones nos permiten obtener números que son fácilmente traducibles, fácilmente comprensibles para la población general y que son básicamente recomendaciones basadas en evidencia. Estos números y estas estimaciones son traducciones de la evidencia científica epidemiológica a la vida real o a números fácilmente comprensibles para la población. Y un segundo uso que se le puede dar también es que nos ayuda a orientar las decisiones sobre la gestión de la calidad del aire. Justamente comenté previamente sobre escenarios hipotéticos que se plantean de reducción de concentración de contaminantes y al plantear estos escenarios hipotéticos, la gestión de la calidad del aire se puede enfocar con información y con números reales. Ahora sí, sin más, les muestro que este es el sitio web en donde ustedes pueden acceder para descargar QPLOS en español. Cristina amablemente nos está haciendo favor en este momento de compartir el link en el chat. Y cuando ustedes ingresen a este sitio web, verán en la parte inferior un icono que dice acceso al QPLOS. Les pido por favor no hacer clic en ese icono porque este icono nos lleva a la versión en inglés. Pero si van al lado derecho superior de su pantalla, donde dice seleccionar el idioma, seleccionen español y esa selección los va a llevar a este nuevo sitio web, que es la versión específica traducida, y en donde van a encontrar que pueden descargar el software para versión Linux, MacOS y Windows. Adicionalmente a estas tres versiones disponibles, están también en la parte inferior de esa misma pantalla disponibles tres de los cinco manuales que existen para usuarios. Estos tres primeros manuales están ya traducidos al español y ustedes pueden descargarlos también en ese mismo sitio web. El primer manual es una guía paso a paso de cómo instalar el software, familiarizarse con él y realizar ejercicios de primeras evaluaciones de impacto en salud. Este manual incluye cinco ejemplos prácticos de cómo realizar análisis de un área geográfica a la vez. Pero si el estudio requiere de evaluación de dos o más áreas de forma simultánea, tenemos a la mano también el manual 2, que contiene cinco ejemplos prácticos de análisis simultáneo en dos o más áreas a la vez. Y el tercer manual finalmente es una guía paso a paso sobre el enfoque de tablas de vida que incluye cómo preparar los datos, cómo insertarlos en el software e incluye también cuatro ejercicios prácticos de ejemplificación. Eso es todo por mi parte. Gracias, Cristina. Cedo la palabra. Muchísimas gracias, Carla, por esta presentación, esta primera presentación para conocer más en detalle qué es la herramienta del QPLUS y lo que podemos encontrar en esta nueva traducción de la versión en español. Ahora sí tenemos con nosotros a la directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud, la doctora María Neira, quien nos va a dar unas pa pequeñas palabras de bienvenida para esta sesión de hoy. Adelante, María. Muchas gracias, Cristina, y mil disculpas a todos por este pequeño problema tecnológico que hemos tenido.
Pero bueno, en el fondo era también una manera de atraer la atención y que estuviera todo el mundo muy atento y que así se creara un poquito de interés. Nada, es una broma, pero mil gracias y desde la Organización Mundial de la Salud, desde nuestro departamento, expresarles la enorme satisfacción que tenemos de poder lanzar esta herramienta hoy. Lo habrán oído mil veces, estoy segura que todo el mundo está muy convencido. Pero vale la pena repetirlo una vez más. La contaminación del aire representa hoy uno de los mayores problemas de salud pública, uno de los más desafiantes para todos nosotros. Con esos 7 millones de muertos, de muertes prematuras anuales, debido al hecho de que respiramos un aire que en lugar de protegernos y darnos la vida, nos está también matando. Y está claro que no podemos evitar el respirar y que tenemos que seguir respirando el aire que aquella ciudad donde vivimos o el lugar donde vivimos nos da. Y por lo tanto, una de las herramientas para luchar contra esta contaminación del aire es abogar por intervenciones que reduzcan esta exposición, pero es fundamental para ello poder explicar a los países, a los tomadores de decisiones, a todos aquellos que tienen una capacidad de intervenir, que a través del AirQ Plus lo que podemos hacer es estimar qué impacto está teniendo en la salud, cuántas personas están dejando de vivir o están desarrollando enfermedades crónicas que cuesta mucho, por supuesto, al que las sufre, pero también al sistema sanitario. Y esa la información que nos da esa herramienta hace que ningún político, ningún tomador de decisiones, ningún ministro de salud, ningún ministro de ambiente, ningún primer ministro de ningún sitio va a poder decirnos, no lo sabía, que la contaminación del aire tenía este impacto tan negativo en la salud de las personas. Nadie va a poder esconderse detrás de la falta de información. Sabemos cómo calcular el impacto que tiene en nuestra salud, qué enfermedades provoca la contaminación del aire. Y a través del AirView Plus lo van a poder usar en ese sentido para estimar la mortalidad, pero también para a través de él poder proponer intervenciones que reduzcan esa contaminación del aire. Creo que si trabajamos entre todos y veo con mucha satisfacción que hay muchas personas conectadas hoy al lanzamiento de esta versión en español, se pueden imaginar el gusto que me da poder hablar en español y poder lanzar esta herramienta en una de las lenguas más importantes y más bonitas del mundo. Y el que no esté de acuerdo, que se exprese en el chat, pero déjenme hacer un poco de propaganda de esta lengua tan importante que compartimos y que espero que a través del hecho de que se haya traducido y que se pueda utilizar en este idioma, permita también que todos aquellos países que usan esta lengua no tengan ninguna excusa en hacer mucho más, de una forma más ambiciosa y con más velocidad para combatir la contaminación del aire. Combatiendo la contaminación del aire, estamos ganando todos enormemente en salud, en bienestar, pero también reduciendo el coste sanitario que a veces algunos políticos necesitan oír esos argumentos económicos. Así que enhorabuena por los que van a participar, los que están convencidos de que tenemos que hacer mucho más para combatir la contaminación del aire y el cambio climático, que las causas, como saben, van muy unidas. Y, por supuesto, seguimos avanzando y con la ambición que nos mueve, que es la de mejorar la salud de las personas. Muchas gracias y vuelta a ti, Cristina. Enhorabuena a todos. Muchísimas gracias, María, por estas palabras de bienvenida y sobre todo por recalcar este mensaje tan importante, ¿no? De conocer bien el problema para realmente poder actuar y poder tomar acción a este problema de salud pública al que hacemos frente. Muchas gracias, María. Y ahora sí cedo la palabra a Pier Paolo Modù. Él es oficial técnico de la Unidad de Calidad del Aire, Energía y Salud del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS. Y él nos va a acompañar para hacer un tour más detallado en esta herramienta AirQ Plus para conocer exactamente cómo trabajar con la herramienta. Adelante, Pierre. Bueno, gracias a María y siento no hablar español bien, pero aquí tenemos un lenguaje común que es el lenguaje de la salud pública que tenemos que promover. Y bueno, sí, el título es un tour detallado, pero en verdad vamos a pasar 5 minutos juntos y los detalles se van a ver en un futuro y yo creo muy, muy cerca porque mucha gente está utilizando esta herramienta.
Una cosa muy importante que es decir que la herramienta esta es esta parte de un trabajo que estamos haciendo en la OMS sobre la metodología y la posibilidad de dar software, de dar herramientas simples para gente que quiere hacer estudios de impacto. RQ Plus es parte de un trabajo que tenemos sobre el cambio climático, sobre los espacios verdes, sobre la andar y utilizar la bicicleta y también sobre la utilización de tecnología limpia para donde vivimos. Y esto es muy importante tener en cuenta. Y la otra información importante es que tenemos usuarios de esta herramienta en todo el mundo. Este aquí es un mapa que hemos producido con la gente que trabaja con el RQ Plus en todas las ciudades del mundo. Tenemos más de 107 países donde tenemos usuarios regulares y que están en 300 ciudades. Esas son las estadísticas del 2022, pero ahora tenemos más de 400 ciudades que es donde hay gente que trabaja con este tipo de herramienta. Me voy a mover inmediatamente sobre la utilización del RQ Plus. He preparado un ejercicio muy rápido y lo importante es que tenéis que tener en cuenta que la discusión que hemos tenido con muchos expertos, con mucha gente, con muchos colegas en todo el mundo, había el objetivo de producir algo sencillo. O sea, algo que se pueda utilizar en 10 minutos, que se puedan enseñar en 10 minutos. Y la metodología es complicada, la metodología no es simple, pero la utilización de esta metodología que hemos discutido con todos los expertos mundiales es muy fácil. Si veis vosotros aquí, tenemos la pantalla de vosotras, la pantalla de RQ Plus, y esta es la pantalla de bienvenida. Hay un espacio para documentos como un glosario, vas a explicar las palabras más utilizadas, la metodología que se utilizan. Hay una para ir a ver los manuales y ya Carla has presentado dónde están los manuales. Ahora tenemos una versión en español, esto es muy bien. Y aquí en la pantalla de bienvenida hay lo que Carla estaba presentando antes y no lo voy a repetir, pero hay las preguntas que todo el mundo se pone cuando empieza a hacer ese tipo de trabajo. Y esto es para simplificar cosas para gente, o sea, ¿qué quieren hacer con este tipo de herramientas? Y aquí hay las preguntas que nosotros pensamos que mucha gente tiene. Y puede ser que esta pregunta no son las preguntas que ellos quieren contestar con la utilización de esta herramienta, y esto significa que necesitan algo distinto, claro. Y voy a mo mostrar solo esto, que es el RQ Plus, donde al final de la de esta de esto de esto tipo de esta pantalla tenemos la posibilidad de abrir un documento, no lo voy a hacer, donde están todas las fuentes de los riesgos que utilizamos en la herramienta. Lo utilizamos si queremos utilizarlos, estos riesgos. Pero de verdad la herramienta está diseñada para una utilización completa por los usuarios. O sea, nosotros damos la metodología, hacemos unas sugerencias para utilizar unas concentraciones y riesgos, funciones de concentración y riesgo, pero todos los usuarios, las usuarias pueden cambiar todos los parámetros, las variables, pueden cambiar todo lo que los datos que quieran poner. Y os voy a mostrar en 5 minutos la utilización de la herramienta, muy simplemente. El 80% de la gente quiere contestar a la primera pregunta: ¿cuál sería el cambio en sal la salud si el nivel de contaminación del aire disminuye o aumenta? Y voy a crear una nueva evaluación de impacto. Y lo voy a hacer por un tipo de análisis que es para el medio ambiente, un efecto a largo plazo y no a corto plazo. Vamos a trabajar en una ciudad y lo vamos a hacer para el PM 2.5, no PM 10 o NO2 o ozono o carbón negro. Vamos a hacer lo que el 80% de los usuarios, de las usuarias hacen. Y después que nosotros empezamos un análisis, vamos a estar en una pantalla como esta.
Ya he puesto los datos. He puesto que estamos en una ciudad que tiene un nivel muy alto de, no altísimo, pero alto de contaminación del aire, 27.95. Y tenemos más de 1 millón, y en esta ciudad 1.600.000 personas, y esa es la población total de la ciudad. Lo que tenemos que hacer ahora, y vamos a ver qué va a pasar en esta ciudad si en los niveles del 25, que tenemos de 25, van a bajar a un nivel de 5 o de 10. 5 es el nivel que está en las guías de la calidad del aire que hemos publicado en el 2021. 10 era el nivel que teníamos antes en las guías del 2005. Y trabajamos con la mortalidad porque los datos de mortalidad son los datos que se pueden encontrar con mucha más facilidad que los datos de morbilidad. Y también son los datos que nosotros hemos, tradicionalmente los epidemiólogos han tratado en este tipo de trabajo. Tenemos la incidencia de la mortalidad, que es 939 por 100.000 personas. O sea, hay 100, 939.000, 939 muertos cada 100.000 personas en esta ciudad. Y la población a riesgo, como veis, es la mortalidad que estamos trabajando ahora, es la mortalidad para los adultos, para los más de 30 años. Y entonces, de el millón y más de 600.000 personas que teníamos antes, no, tenemos que reducir ese número, y el número de adultos es ese de 1.156.000 y pico. Y lo más importante ahora es tenemos una función de riesgo. La 1.08 es la nueva que hemos publicado en las guías. Y el nivel de 5 es el nivel que nosotros queremos aguantar. Es el nivel que nosotros queremos. El nivel donde nosotros pensamos que no hay consecuencias sobre la salud humana. Entonces queremos bajar de 27.95 a 5. Y si nosotros calculamos el efecto de esta reducción sobre la población, es un efecto muy grande. O sea, en un año nosotros tenemos una mortalidad que se puede que podemos evitar para 1.760 personas. Esto es un número muy alto. Voy a hacer ahora un cambio de los parámetros. En esto 0,8 lo voy a cambiar en 62 para mostraros que se mostraras que se pueden hacer este tipo de trabajo, se pueden hacer cambios en los riesgos, se puede hacer también un cambio en los objetivos. 5 puede ser que es un objetivo demasiado ambicioso, que no se puede aguantar ahora, y ponemos 10. Y voy ahora imprimir el calcular y tenemos ahora el cambio, ¿veis? Si vamos de 27.95 a 10. Hemos ganado 1.112 personas en este tipo de con este tipo de con este tipo de cálculo. Y esta es yo diría en 5 minutos es lo que el 80% de la gente hace. Yo lo hizo con una rapidez obviamente que no es que no podemos ver todos los detalles. Pero lo que hemos hecho ahora, muy rápidamente, es el cálculo de cuánta mortalidad se puede evitar en un lugar que va a bajar de 27.95 a 10, o a 5. Y esto es el tipo de estudios de impacto que se hace, en la mayoría de los casos. Pero ahora vais a ver con los colegas, con las colegas, que hay muchas más posibilidades. Y la OMS está muy feliz de toda la colaboración y toda la sugerencia que hemos recibido en el curso de los años. Y esta herramienta está basada sobre mucho, muchísimo sobre las sugerencias, sobre las recomendaciones de gente como vosotros que está ahora conectada. Y todo lo que vosotros tenéis en mente, tenéis en la cabeza para mejorar esta herramienta, nosotros lo vamos a ver. Muchas gracias. Espero que fue claro y rápido e indolor. Muchas gracias, Pablo.
por esta masterclass en el cómo utilizar la herramienta de Q+. Yo creo que esto va a dar un poco una idea, ¿no? De cómo se utiliza la herramienta, para qué sirve, qué funcionalidades tiene. Y bueno, después tendremos un tiempo para resolver dudas, que supongo que habrán surgido algunas, y esperamos poder contar contigo. Gracias. Hablando de dudas, veo que hay algunas personas que tienen la mano levantada. Recomiendo que si tenéis alguna duda, algún comentario, por favor escribáis estas preguntas en el apartado Q&A, en el apartado preguntas y respuestas que vais a encontrar en la parte inferior de la pantalla. Y ahora voy a darle la palabra a nuestros compañeros Juan José Castillo y Stephanie Montero. Juan José Castillo es asesor regional de calidad del aire y la salud de la Organización Panamericana de la Salud. Y después vamos a escuchar a Estefanía Montero, quien trabaja en el Cleaner Institute. Pero empezamos con Juan. Bienvenido. Muchísimas gracias, Cristina, y muchas gracias a todos por conectarse. Para nosotros es un honor hacer parte de este trabajo y celebramos el lanzamiento del Q+ en español, que es una herramienta que ya veníamos usando en la región, que ha sido fundamental para la cooperación técnica de la OPS, pero que ahora estando disponible en español es más cercana a la región y creemos que va a ayudar a multiplicar los esfuerzos en avanzar en una mejor calidad del aire, mitigar el cambio climático y proteger la salud. Mi nombre es Juan José Castillo, asesor de calidad del aire y salud de la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, este número es conocido, ¿no? 7 millones de personas mueren en el mundo a causa de la contaminación del aire, pero además de que es un problema global, la contaminación del aire es un desafío común para las Américas. Este no es solamente un problema del resto del mundo, es un problema que también afecta a las Américas. Los números y los estimados están en revisión, pero cerca de 370 mil muertes en la región se atribuyen a la contaminación del aire. Es uno de los principales riesgos a la salud ambiental y los costos de las externalidades alcanzan entre el 2 y el 4% del Producto Interno Bruto en países en desarrollo. Es decir, que nuestros países que crecen al 6%, 7%, el 4% puede estar en carga de enfermedad. Y entonces, además, tenemos incertidumbre frente a esto porque más de 250 millones de personas en América Latina viven en ciudades sin información de calidad del aire. Y esto lo representamos un poco en el mapa aquí de la derecha. Entonces, la agenda de cooperación de la Organización Panamericana de la Salud en el programa de calidad del aire y salud busca reducir la carga de enfermedad por contaminación del aire. Y allí tenemos todas estas áreas de trabajo, de regulación y gobernanza, de planificación y evaluación, de atención primaria, de vigilancia, sistemas de información, divulgación y fortalecimiento de capacidades. Pero en particular quisiera llamar la atención a cómo la evaluación de impactos en salud es fundamental para avanzar esta agenda y cómo desde la OPS estamos tratando de apoyar esos procesos. Entonces tenemos lo que llamamos el desafío de las 120 ciudades, que queremos que ciudades de la región tengan capacidades para evaluar la carga de enfermedad, va a ser una evaluación de impactos en salud por la contaminación del aire y que puedan utilizar esto para desarrollar sus políticas. Y en particular también que podamos trabajar en el tema de regulación de la calidad del aire. Tenemos las guías de la Organización Mundial de la Salud, pero ¿cómo podemos adaptar esto o cómo esto puede servir de insumo para el desarrollo de regulación en la región? Y por supuesto, vigilar, fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica de la calidad del aire. Y en ese contexto, la evaluación de impacto en salud es un elemento fundamental porque estos 7 millones que están de muertes en el mundo, cuando los logramos traer a nuestros países, a nuestra región, a nuestras ciudades, nos permite generar evidencia para la acción, ¿no? Y permite involucrar diferentes actores. Y una de las mayores ventajas que hemos visto con el uso de RQ+ es la promoción del trabajo conjunto entre salud y ambiente. Como lo discutieron Pier Paolo y Carla, RQ+ requiere información de calidad del aire, requiere información de salud, requiere información poblacional y esa información en un país está distribuida entre diferentes actores. El hecho de que tengamos una herramienta que nos permite utilizar esos datos, que además es el deseo de los que generan los datos, que podamos utilizar esos datos para la toma de decisiones, nos invita a sentarnos juntos, a poder dialogar, entender el conocimiento de las otras áreas y a que podamos utilizarla para generar evidencia para la acción, para el desarrollo de políticas. Y esto además va
es muy importante para la articulación intersectorial, porque sabemos que la mejora de la calidad del aire implica básicamente cambiar nuestros patrones de consumo, que invita a repensar la forma en que hacemos transporte, en que se desarrolla la industria, y esta conversación implica este diálogo intersectorial, este diálogo con el sector privado, con el sector industrial, con los ministerios de energía, de transporte. Entonces, la herramienta o la metodología de utilizar la evaluación de impactos y poder expresar esto en términos de vidas afectadas, de años de vida perdida, de aumento de la esperanza de vida, nos permite tener, y luego la posterior valoración económica, nos permite tener un elemento útil para el desarrollo de esas políticas. Una de las mayores ventajas que estamos viendo también es la evaluación del desarrollo regulatorio. Este año, bueno, vemos un gran interés de los países de la región en avanzar en sus estándares de calidad del aire y estamos utilizando la herramienta. Vemos muchos de ustedes con los que estamos trabajando eso en Argentina, en Paraguay, en Centroamérica, donde estamos desarrollando, estamos apoyando a los países en que, como parte de su desarrollo regulatorio, hay una evaluación de impactos que nos permite ver cuáles son los beneficios de la acción. Y finalmente, eso nos ayuda al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica también, porque para poder utilizar esas herramientas en el proceso nos damos cuenta de dónde tenemos oportunidades para la mejora de la información, cómo podemos mejorar los sistemas de vigilancia. Entonces, el RQ+ es una herramienta fundamental. Hemos hecho y diferentes esfuerzos con PNUMA, con el Instituto Nacional de Salud Pública, con la OMS, en fortalecer las capacidades, en poder utilizarlo. Y como parte de estas discusiones hemos visto la importancia de crear un grupo y una masa crítica de personas que tengan la capacidad de utilizar la herramienta y avanzar en su utilización. Por eso estamos muy contentos de que muchas de esas personas nos acompañen hoy y que podamos tener también a los colegas del Clean Air Institute acompañándonos, que nos ayudaron a poner junto lo que hemos denominado el Grupo Experto Regional para América Latina en RQ+. Y me tomo la libertad, Cristina, de darle la palabra entonces a Stephanie. Muy buen día para todos y para todas. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Cristina. Pues sí, ya es claro, la contaminación del aire es un tema, un problema urgente de atender en América Latina y en el mundo. Ciudades y países nos enfrentamos a un reto mayúsculo que significa querer alcanzar las nuevas directrices de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud y de avanzar en el logro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, ante este reto, la OPS llama a reforzar las acciones, haciendo un mayor énfasis en la inclusión del tema de salud en la gestión de calidad del aire. Y en este marco, la evaluación de impacto en salud se convierte en una herramienta estratégica para los gobiernos al hacer visible la urgencia de implementar acciones para mejorar la calidad del aire. La evaluación de impacto en salud, junto con herramientas como RQ+, permiten reducir esa brecha entre los investigadores y los tomadores de decisiones, permiten que los propios gobiernos puedan tener y otros actores puedan tener la capacidad de entender y de estimar la carga de enfermedad. Y de emplear estos resultados y esta evidencia en sus procesos de gestión de calidad del aire, de actualización de regulación, de diseño de política pública. Y en este contexto, la colaboración regional, como comentaba Juan José, pues puede acelerar ese proceso de aprendizaje, de compartir experiencias y de tener el uso de la evaluación de impacto en salud como uno de los ejes centrales de la gestión de la calidad del aire. ¿Qué Disculpa, sucede en Stephanie. América Latina? ¿Qué sucede? Perdona, Sí. Stephanie. No, no estás avanzando las Está diapositivas. No bien, sé si. está bien. Nada más Ah, de en acuerdo. ahorita voy Gracias. a mostrar unas Vale. diapositivas. Gracias. Perfecto. ¿Qué sucede en América Latina? Pues se han desarrollado varios talleres por parte de la OPS y la OMS en la región. RQ+ ha sido usado por muchas ciudades, sin embargo, pues existen muy pocos estudios publicados para la región y en una revisión que recientemente se hizo la OPS de 152 ciudades de la región, solo un tercio de ellas, en un tercio de ellas se identificó alguna evaluación de impacto en salud en algún momento de la historia. En 40% desarrolladas por los gobiernos, en alrededor del 50% desarrollada por la academia y otros entes, y la mayoría de estas se concentran en México y Brasil.
Esto no significa que no haya más, sin embargo, no se publican o no se comparten. Entonces, generalmente a partir de los talleres, pues se queda la información en las manos de los participantes, pocas veces se comparte. Generalmente se hace una sola evaluación y rara vez se integra como un eje central de la gestión de la calidad del aire. Pues en ese sentido, pues entendiendo la urgencia de atender el problema, el gran reto que impone alcanzar las directrices de la OMS y la gran oportunidad que se tiene, que representa colaborar, intercambiar experiencias a nivel regional, canalizar mejor los recursos, hacer un uso más eficiente de ellos, y con el objetivo de ampliar y sostener las capacidades para el desarrollo periódico de evaluaciones de impacto en salud como parte de la gestión de la calidad del aire, es que la OPS consolida esta estrategia regional, que es la conformación de este grupo experto en la región, en NERCI Plus, pero bueno, es en evaluación de impacto en salud y en NERCI Plus, cuya misión es justo que se incorpore la evaluación como herramienta clave de la gestión y posicionar a América Latina como una de las regiones o la región líder en el uso de esta metodología en la gestión de la calidad del aire. El grupo está conformado por expertos regionales, en este momento son 12, 145 expertos nacionales de 17 países. Este grupo va a ir evolucionando. Son no solo autoridades de ambiente y de salud, sino también de academia y ONGs. Y pues la idea es esta interacción con usuarios para apoyar y acompañar los procesos de evaluación en la región. Y bueno, como meta se está planteando OPS, pues que al menos 120 ciudades a 2029 estén desarrollando estas evaluaciones de manera periódica. ¿Qué se ha hecho hasta el momento? Se conformó el grupo el año pasado, a finales del año pasado, y como parte de esta conformación se generó este programa de entrenamiento de entrenadores, sesiones virtuales y presenciales. Se desarrollaron 16 evaluaciones de impacto en salud con pósters. Se desarrollaron 23 planes de acción por parte de los participantes, organizaciones, países, ciudades. Y a partir de esta información, las discusiones con expertos, se conformó una primera propuesta de hoja de ruta que justo está en discusión y validación para la hoja de ruta del grupo experto. Y bueno, para cerrar, pues este grupo constituye para nosotros una estrategia regional única en el mundo, que su implementación permitirá consolidar las capacidades de los países en el desarrollo y evaluación de impacto en salud y en el fortalecimiento de la gestión de la calidad del aire. Y bueno, esta estrategia coincide gratamente con el lanzamiento de NERCI Plus en su versión en español, pues que va a reducir esta brecha entre los países de los que podían usarla por un tema de lengua y otros no. Incrementar las oportunidades para desarrollar evaluaciones de impacto en salud, cuyos resultados permitan colocar en el centro de la gestión el tema de salud. En este sentido, la herramienta se convierte en algo fundamental para el grupo, un eje central. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias, Cristina. Muchas gracias, Stephanie, para recalcar esta importancia del grupo regional, realmente muy importante, y que esperamos que siga con el nivel de trabajo que ha seguido hasta el momento para realmente ser un ejemplo de la buena gestión de la calidad del aire con el uso de herramientas como NERCI Plus. Gracias. Ahora cederé la palabra a Horacio Riojas, director en Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Él nos va a hablar de una experiencia concreta de la capacitación de NERCO Plus y de su uso en México. Adelante, por favor. Buenos días, buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar aquí en este lanzamiento del RQ Plus en español con colegas con los que hemos trabajado ya por varios años en el impulso de esta herramienta y del tema de calidad del aire en las ciudades de América Latina. Bueno, ya se comentaron varios de los antecedentes. Lo que yo quiero mencionar acá es que el desarrollo de las evaluaciones de impacto en salud en América Latina se ha llevado a cabo alrededor de hace 15 años que empezamos a hacer las primeras evaluaciones de impacto en salud en algunas ciudades, pero sí quiero decir que desde hace 5 años estas evaluaciones de impacto en salud se han visto impulsadas de manera muy importante por el uso y la capacitación en NERCI Plus.
Como se ha dicho hasta ahora, esta iniciativa, que es una iniciativa conjunta entre centros colaboradores, organizaciones, la OPS y la OMS, tiene como finalidad incrementar las capacidades de los países, de las ciudades en la región para hacer evaluaciones de impacto en salud. Y sin duda, el lanzamiento de esta herramienta en español va a servir para impulsar aún más esta iniciativa, sobre todo en el contexto de la creación de este grupo regional que ya mencionó Stephanie. Quiero contarles que nosotros hemos venido desarrollando no solamente en el taller en Barranquilla que hicimos el año pasado. A estas alturas hay muchas personas en varios países de América Latina que han estado involucradas en cursos y en el desarrollo de evaluaciones de impacto en salud. Algunos ejemplos son los talleres que tuvimos en Ciudad de México, en el que participaron más de 10 ciudades, pero también hemos tenido estos talleres en otros países como Jamaica, como Trinidad y Tobago, como Perú, e incluso durante la pandemia, como pueden ver abajo, estuvimos desarrollando estos cursos a distancia para impulsar el desarrollo de esta estrategia. Lo que quiero decir es que a estas alturas existe muchas personas en este movimiento involucradas desde el sector salud, desde el sector ambiente y desde la academia en diferentes países para impulsar el uso de la herramienta y el desarrollo de evaluaciones de impacto en salud relacionadas con la contaminación del aire y también queremos hacerlo después con las relacionadas con el cambio climático. Entonces, este lanzamiento viene a ser un impulso a este movimiento que se ha generado desde hace más de 10 años en la región y sin duda va a ser de muchísima importancia. En todos estos talleres, nosotros hemos impulsado no solamente el uso mecánico del AirQ Plus, sino la capacitación a fondo de personas del sector salud y del sector ambiente en estos contenidos que están viendo ustedes acá. Nosotros hemos abierto espacios para impulsar la capacitación en epidemiología ambiental. Estamos tratando de alinear las guías y las políticas de la Organización Mundial de la Salud a través de estas capacitaciones. Y otros contenidos importantes son los métodos de estimación de exposición y ya más propiamente el manejo del software y las fuentes de datos. Por supuesto, esto está enmarcado en una estrategia de capacitación basada en problemas que tienen que ver con los problemas de contaminación en cada país, en cada ciudad, y tratar de aportar propuestas de reducción de las exposiciones en nuestra población para irnos acercando paulatinamente a las metas de la OMS y de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Nosotros en México hemos desarrollado y utilizado evaluaciones de impacto en salud desde el año 2011, primero en el programa de gestión de calidad del aire de la Ciudad de México, pero actualmente se está impulsando ya su inclusión en los programas de gestión de calidad del aire en muchos estados y ciudades. Algunos de ellos, como Cuernavaca, Monterrey, Jalisco, ya lo han incorporado. Hemos hecho otras evaluaciones de impacto en salud en la zona de la megalópolis del Valle de México y estamos tratando de que se incluya ya de manera obligatoria en todos los programas de gestión de calidad del aire en los países y en los estados y en las ciudades de México. Y afortunadamente hemos tenido muy buena recepción y esta es una forma en la que el AirQ Plus y la evaluación de impacto en salud se está utilizando en el fortalecimiento de las capacidades de los países. Y lo que nos sigue ahora es un esfuerzo de fortalecimiento de capacidades. Nuestro grupo de expertos, como ya mencionó Stephanie, vamos a hacer diferentes actividades en los próximos años que tiene que ver con cursos en línea, con cursos presenciales, con la publicación de estimaciones de carga de enfermedad y de impacto en las ciudades y en los países, y también con la vinculación entre el uso del AirQ Plus con la agenda normativa y en la gestión de calidad del aire desde una perspectiva intersectorial. En resumen, el lanzamiento de la herramienta del AirQ Plus, estamos seguros que va a interactuar muy fuertemente con este movimiento que se está dando en toda la región
para incorporar la evaluación de impacto en salud de manera consistente en todos los países. Y eso es lo que yo quería compartirles. Muchas gracias, Cristina. Regresamos contigo. Muchísimas gracias, Horacio. Realmente hemos podido ver los resultados de muchos años ya de experiencia utilizando RQ Plus, en este caso concreto de México. Ya para acabar, tenemos a nuestro último ponente. Él es Iván Insúa, es coordinador de salud de la Dirección de Salud y Educación Ambiental de Argentina. Él nos va a mostrar otro caso, en este caso de Argentina, de forma muy breve para ver la utilización de RQ Plus en la gestión de calidad del aire. Adelante, por favor. Ah, y no olviden muchas que gracias, después Cristina. Muchas gracias. Disculpa, Iván. No olviden, por favor, que después de esta sesión tenemos las preguntas y respuestas que van a responder todos los ponentes. Gracias, Iván. Ahora sí. Perdón. Muchas gracias, Cristina. Mis saludos a todos los ponentes y representantes de las oficinas OPS y OMS que aquí nos representan. Y bueno, agradezco la invitación y asumo con humildad la representación de los excelentes trabajos que hemos compartido de los otros compañeros y compañeras de nuestros países hermanos de América Latina. Yo aquí en representación del grupo experto de Argentina, mostrando cuál es el plan de acción que hemos elaborado humildemente, claramente, ¿verdad? Aquí son los organismos y organizaciones que participan de este plan de acción y que han compartido un proceso de discusión en todo este tiempo y hemos buscado encontrarnos todos los que nos hemos capacitado para empezar a plantear algunas cuestiones como definir objetivos comunes a escala país, porque buscamos contribuir tanto al desarrollo como al fortalecimiento de las capacidades que tenemos en nuestro país para poder utilizar el RQ Plus en las evaluaciones de impacto en salud y, por otro lado, buscar avanzar en la gestión de políticas públicas, que en definitiva es lo que uno está intentando realizar desde los diferentes niveles que tenemos nosotros en nuestras organizaciones. Las áreas de trabajo para el desarrollo del plan es la evaluación de las capacidades jurisdiccionales para poder generar datos de calidad tanto en el área de ambiente como el de salud. Al igual que en otros sitios, las áreas de ambiente y de salud es una comunicación que necesita trabajarse, necesita sensibilizar a los actores, también fortalecer las capacidades así como el uso o la aplicación de esta interesante herramienta. Para este fortalecimiento de las capacidades buscamos como grupo realizar talleres para poder generar esas capacidades, consolidar una red nacional de expertos para poder avanzar en las evaluaciones de impacto en salud y avanzar también con el cumplimiento del objetivo de OPS-OMS. Por otro lado, también buscar con la publicación de estos resultados la necesidad de un financiamiento necesario para que puedan adquirirse los equipamientos y que los mismos puedan no solo medir la calidad del aire, sino que también estén ajustados espacialmente a poder utilizar desde el área de salud y de manera conjunta estos datos para poder hacer evaluaciones de impacto y de ahí poder promover tanto la generación como la reorientación de políticas. Pero también entender que es necesario fortalecer el conocimiento de estrategias que necesitamos incorporar para poder generar lo que conocemos que es esa difícil traducción de los resultados que obtenemos, traducirlo a políticas públicas. En el uso o la aplicación de la herramienta, necesitamos sistematizar fuentes de datos que se requieren para poder hacer estos ejercicios, armonizar estrategias, ponernos de acuerdo para ver de qué manera incorporamos esa información para ser utilizada por la herramienta y sobre todo acordar criterios metodológicos para poder aplicar la utilización del RQ Plus según el nivel jurisdiccional que se aborde. Y por otro lado también, cosa que es muy importante, poder explorar el uso para la estimación de los beneficios adicionales de la implementación de políticas que están orientadas a mejorar la calidad del aire. Una cuestión súper importante que está relacionada con la promoción de la implementación de políticas y también la búsqueda de financiamiento es poder hacer un mapa de actores relacionados con la gestión de calidad del aire y el cuidado de salud de la población, sobre todo porque al menos en mi país, en los diferentes niveles de las áreas,
la relación entre ambiente y salud van por carriles diferentes. Por lo tanto, es necesario realizar espacios de trabajo para fortalecer esos canales de comunicación, pero también recopilar experiencias de ejercicio de evaluación que hayamos tenido en nuestro país y poder también aumentar esa base de datos, esa base de información que pueda colaborar con el resto de América Latina. Realizar talleres de socialización de los ejercicios de estimación de co-beneficios y por otro lado, también incorporar talleres para los tomadores de decisión. Es importante también llegar a ellos para poder, de alguna manera, nosotros elaborar la estrategia para poder acercarnos y lograr que nuestro trabajo, los datos, tengan la posibilidad de ser seleccionados dentro de los criterios de priorización. Así que desde aquí, un gracias para todos. Espero que la hayan pasado súper bien, como lo he pasado yo escuchando a todos los ponentes. Así que un saludo grande para todos y para todas. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a ti, Iván, por esta intervención. Muchísimas gracias a todos los ponentes que habéis formado parte de este webinario. Y ahora es el turno de las personas que estáis escuchando con atención a todos los ponentes. Hemos visto que habéis puesto varias preguntas en el Q&A y ahora es el momento de responder a estas preguntas. Voy a empezar por alguna de las primeras preguntas que veo aquí. Perdón, que se ha perdido ahora, que la habrán respondido ya por el chat. Paso a otra pregunta. Hay varias personas que están preguntando si es posible unirse a este grupo de expertos, este grupo regional de expertos, y cómo se puede hacer. Para esta pregunta, cedo la palabra a Stephanie o a Juan José Castillo. Creo que Juan, digo, si está por ahí Juan. Sí, bueno, muchas gracias, Cristina. Es que creo que tiene problemas con internet. Vamos a poner un correo electrónico en el chat para que puedan enviar su solicitud. Vamos a tratar de generar un formulario para que los interesados en formar parte de este grupo puedan completarlo y podamos así de alguna manera formalizar su inclusión en el grupo. Pero si no hay límite en el grupo, la verdad que bienvenidos todos los que quieran formar parte de él. Gracias. Muchas gracias, Stephanie, por esta respuesta. A continuación tenemos otras preguntas que hacen referencia a si RQ Plus es una plataforma de acceso abierto o no. Confirmo que sí, que es una plataforma de acceso abierto y por lo tanto todos pueden acceder de forma gratuita sin problema. La siguiente pregunta va más relacionada al uso de RQ Plus. Vale. Desde aquí nos preguntan, una vez sabemos los beneficios en salud de la mejora de la calidad del aire en una ciudad, ¿hay algún repositorio de experiencias reales para la consecución de estas mejoras en una ciudad? ¿Alguno de los ponentes quisiera responder a esta pregunta? No sé si Pierre quisiera comentar sobre el artículo científico que se está preparando. ¿Pierre? Sí, yo he puesto esta respuesta en la chat. Sí, vamos a publicar este año, vamos a publicar un reporte sobre la utilización de la herramienta con 300 reportes distintos y papeles que lo han utilizado, con comentarios con expertos y gente que ha trabajado con el RQ Plus para dar sugerencia para mejorar las cosas. Sí, esto lo vamos a hacer. Y he contestado esto. Sí. Creo que lo he contestado. Bueno, vale. Cristina, igual, nada más para comentar algo, se hizo con la OPS también una revisión de evaluaciones de impacto en salud en general en América Latina y es como comentaba que alrededor de en un tercio de las ciudades, de 152 ciudades que se evaluaron, se identificaron. Entonces pronto también va a salir este mapeo de capacidades de gestión de calidad del aire con todos y va a haber un webinar para presentarlo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Paso a otra pregunta en la que preguntan, ¿hay estimación de la incertidumbre en el impacto en salud en función de la incertidumbre en la concentración? Creo que Horacio podría responder a esta pregunta. Sí, totalmente. En todas las evaluaciones de riesgo, como es la evaluación de impacto en salud, se tienen que reportar las incertidumbres. Y ciertamente una fuente de incertidumbre es el método que se utiliza para estimar la exposición.
Mientras mejor sea el método de estimación de exposición, menos incertidumbres tenemos. Entonces, eso depende de la cantidad de datos que hay, de la cobertura de los monitores, y se debe, como digo, dependiendo de si se utiliza, por ejemplo, concentraciones de PM10 para estimar de PM2.5, todas esas incertidumbres tienen que ser reportadas en las evaluaciones de impacto en salud. De acuerdo. Para complementar, sí. Cristina, pues por eso creemos como súper clave que a la par de este trabajo de desarrollo y de evaluaciones de impacto en salud, se fortalezcan los sistemas de monitoreo atmosférico, que es uno de los insumos en los que generalmente hay mayor incertidumbre, así como los sistemas de información en salud en algunos países. Genial, muchas gracias, Stephanie. Otra pregunta también relacionada con con el uso directamente de la herramienta y de su aplicación es la siguiente. ¿Un buen compromiso para unir a las ciudades a la campaña Breathe Life puede ser que fortalezcan sus capacidades utilizando RQ Plus para la vigilancia en salud? Pierre, quizás podrías responder a esta pregunta. Bueno, ya mucha de la gente que está, muchos de los países y de las ciudades que trabajan en la campaña Breathe Life utilizan RQ Plus. Y como siempre yo repito que la herramienta es una herramienta que da una posibilidad simple de hacer cálculos. Hay otras herramientas en el mundo y no creo que sea importante utilizar RQ Plus. Es importante hacer trabajo para reducir las emisiones y las concentraciones de los contaminantes en el aire. Pero claro, nosotros apoyamos y ayudamos a toda la gente que trabaja sobre esto y con RQ Plus. Perfecto, muchas gracias. Esta pregunta quizás es para Carla, Horacio o Pierre nuevamente. Nos preguntan, ¿es posible considerar evaluar impactos en salud por compuestos orgánicos volátiles? ¿Alguien que pueda responder a esta pregunta? Si recuerdo bien, ahora la herramienta permite hacer estas estimaciones cancerígenas, como mencionaba Carla, para hidrocarburos aromáticos policíclicos, no para COVs. Entonces, en esa parte de estimación de cáncer, se puede hacer para este tipo de hidrocarburos, si estoy bien. Muchas gracias, Horacio. La siguiente pregunta quizás podría responderla Pierre. En este caso nos preguntan, ¿la herramienta RQ Plus se ha probado con información de sensores de bajo coste? Esto es una Te la he hecho a ti porque sabía que... difícil, pero sí, gente ha utilizado cualquier tipo de medida. Pero no estamos muy en favor de la utilización de este tipo de medida porque los monitorajes con bajo coste es bueno para discutir, para dar informaciones a las poblaciones, pero no para hacer estudios epidemiológicos de impacto. Ahora, hasta ahora, pero en el futuro probablemente sí. Y se está utilizando, pero todo el trabajo se hizo con los monitorajes que se hace oficialmente, porque esto es lo más importante, es haber un impacto sobre la situación del gobierno, de las administraciones. Esto es algo muy político. Pero sí, esa es una buena pregunta. Creo que esto se va a cambiar en el futuro, de todas maneras. Sí, el monitoraje con equipamiento low cost es realmente un tema a discutir. La siguiente pregunta sería para Juan, pienso. La pregunta es, en Colombia, nos dicen, en Colombia hay conmigo varios investigadores de calidad del aire, ciencia ciudadana, que estamos interesados en los cursos. ¿Qué debemos hacer? Es la respuesta similar a la que han dado antes para la manera como unirse al grupo, ¿verdad? No te escuchamos, Juan. Ok, ¿ahí se escucha? Ahora sí. Ok, perfecto. No, muchas gracias y felicitaciones a todos los colegas de la academia que hacen parte de esos trabajos y
que con sus investigaciones están ayudando a generar la evidencia y apoyar el trabajo y avanzar las políticas para mejor calidad del aire y salud para las personas. Tenemos algunos cursos disponibles que están en la o algunos materiales disponibles de capacitación que están en la página de la OMS. También, y ahora estamos generando algunos cursos para el campus virtual de la Organización Panamericana de la Salud. Pero además, como lo señalaron anteriormente, si hay personas interesadas en hacer parte del grupo experto en el que también hace parte la academia, por favor pueden escribir en el correo de Joana Saavedra, que entiendo que está en el chat, pero lo podemos poner nuevamente en algunos minutos para que puedan hacer parte de esos procesos. Y también es importante señalar que para aquellos que trabajan como actores de gobierno en ministerios de salud o ministerios de ambiente, la cooperación técnica de la Organización Mundial de la Salud va a través de las oficinas de país. Entonces ustedes pueden escribir también a la oficina de país de la OPS, OMS, solicitando el tema específico de cooperación y esto pues genera los cursos. Pero estamos haciendo un esfuerzo importante en que ahora tengamos materiales públicamente disponibles para que todos puedan utilizarlos. Cambio. Gracias, Juan. Voy a hacer la última pregunta ya para no alargarnos mucho más con el tiempo. La pregunta es para Carla Cervantes. Nos preguntan, ¿el dato de contaminantes se pone en promedio anual? Esta es una pregunta ya a nivel más técnico. Oh, creo que, bueno, ya había dado respuesta en el chat, pero por supuesto que puedo retomar rápidamente. Dependiendo de si la evaluación es de corto plazo o largo plazo, requerirá el software promedios anuales y promedios diarios. Entonces, habría que ver más bien el enfoque de la evaluación que se quiera revisar. Gracias. Muchas gracias, Carla. Y ahora ya sí que para no alargarnos más en el tiempo, ya que es un poco más tarde de lo previsto, vamos ya a cerrar esta sesión. Primero de todo, agradecer a todos los ponentes por sus excelentes contribuciones a la sesión de hoy. Ha sido realmente un verdadero placer poder escuchar de la experiencia de todos vosotros, así que muchas gracias. Por otro lado, por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que estáis escuchando este webinario. La verdad es que hemos sido más de 250 personas conectadas a la sesión de hoy. Por lo tanto, estamos verdaderamente contentos de cómo ha ido y esperamos que haya sido de su interés. La grabación de este webinario la encontraréis en la web de la serie de webinarios que podéis encontrar aquí en el link, pero también escaneando este código QR y también informarles de que como parte de esta serie de webinarios, en marzo vamos a tener el próximo, en el que vamos a presentar en este caso el directorio de recursos para la planificación de entornos urbanos saludables. Decirles también que este directorio de recursos también está disponible en español, tenemos la versión en español que también vamos a presentar en este webinario. Y aparte de esto, pues bueno, resaltar la necesidad de tener un repositorio como este para poder tener una mejor salud, tenemos que tener un aire más limpio, pero también tener en cuenta muchos otros factores que vamos a analizar en más detalle en esta sesión en marzo. Hasta aquí la sesión de hoy. Creo que esto es todo. Espero que lo hayan disfrutado y estamos atentos a sus comentarios si quieren enviarnos cualquiera en este correo electrónico que tenemos aquí. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta gracias. Hasta luego. Gracias.